Él y descendiente. La escotilla de la cubierta está bloqueada por 5 mismos accionados por turbinas. Deberás valerte de tu poder para activar todas y lograr así que la escotilla se abra. Sigue las pistas que te doy.
tenemos una turbina. Turbinas. Ahora debería abrirse la escotilla de cubierta. ¡Venga, vamos! ¡Buen trabajo, Link!
mi descendiente, por cuyas venas corre mi misma sangre. ¿Esa voz? ¿Entonces eras tú quien nos hablaba todo este tiempo? Sí, soy tu antepagano. Un guerrero que prestó servicio al primer rey de Hyrule. Tenía órdenes expresas de impedir que te hicieses con esa gema, la piedra secreta. ¿Y eso? ¿Por qué? Imagino que todo esto debe resultarte bastante confuso. Sobre la denominada Guerra del Destierro y también sobre el destino de nuestra tribu. Los hechos ocurrieron hace mucho, mucho tiempo, después de la fundación del reino de Hyrule. Un buen día, sin previo aviso, apareció un ser maligno que ansiaba destruir el reino. Era Rey Demonio. Por suerte, el primer monarca de Hyrule, Rauru, decidió plantarle cara junto y otros 5 valientes guerreros. Rauru nos proporcionó unos valiosos objetos con los que enfrentarnos al Rey Demonio. Eran las piedras, valiosos artefactos que amplifican el poder de sus poderes. Como sabio del viento, participé en la batalla al lado de los otros guerreros portando mi piedra. Sin embargo, el enemigo era muy poderoso. A pesar de mis potentes alas, no pude superar sus defensas, su magia no se agotaba. El rey Rauru llegó a la amarga conclusión de que no podía vencer al rey demonio. Decidió sacrificarse para que pudiésemos confinarlo y así poner fin al conflicto. Esa fue la Guerra del Destierro. Los demás sobrevivimos. Y pasado cierto tiempo, una persona vino a visitarme con opción. Quería que los Orni cumpliesen su destino. Era una de los 6 sabios. Sabia del tiempo. El rey demonio regresará cuando la barrera se quiebre. Y entonces, Link va a necesitar toda la ayuda posible para derrotarlo. Te lo ruego. Préstale tu poder, el poder de los Orni, para controlar el viento. En ese momento supe exactamente qué debía hacer. Nuestra tribu iba a vencer al rey demonio. Por eso te prometo que cuando el demonio resurja, el sabio del viento también despertará. Tanto él como la tribu lucharán al lado de Link. Ahora ya conoces la historia sobre la guerra y sobre el no de nuestra tribu. Gracias a tus esfuerzos, poblado Orni está a salvo. Sin embargo, el rey demonio regresará. Tureli, mi descendiente. Tureli, mi descendiente. Te ruego que aceptes la piedra secreta y que mantengas a que hice a la sabia del tiempo. Cuando llegue el momento del combate, lucha al lado. ¿Entonces mi vino es luchar a tu lado? ¡Oh! ¡Link! ¡Pero qué alegría más grande! Es increíble que mi antepasado me haya confiado en una misión tan importante. ¡Vamos a luchar juntos para salvar el mundo! Debemos hacer algo o todo correrá un grave peligro. No lo puedo consentir. Estoy listo para heredar la piedra secreta. Trae la mano.
Yo, Tureli, sabio del viento, juremente luchar a tu lado. Aquí tienes la prueba de mi... Ese anillo, mi poder, te acompañará vayas donde vayas. Y ahora volvamos al poblado para avisar a papá. Uh-huh.